El bullicio de la capital aumentó hoy con la aparición de brigadas estudiantiles en todos los rumbos. Para proporcionar información a los transeúntes, usuarios del transporte público, comerciantes y clientes de los mercados, paseantes de parques y plazas, trabajadores y empleados que iban rumbo a sus labores o regresaban de ellas. Las brigadas denunciaron la represión policíaca y militar, la demagogia gubernamental, la renuencia de los funcionarios a aceptar el diálogo público con aquellos a quienes supuestamente sirven. También hablaron de la antidemocracia en los sindicatos y de los líderes charros y llamaron a los obreros y a todos los ciudadanos a unirse con los estudiantes. Muchos asistentes a estos improvisados mítines relámpagos apoyaron los discursos estudiantiles con sus propios testimonios y argumentaciones. Las brigadas recibieron apoyo moral y económico de quienes escuchaban y contribuían con el voteo. Se calculó la movilización de unas 150 brigadas de entre 3 y 7 estudiantes cada una. Unos 600 padres y madres de estudiantes se reunieron esta mañana en la Vocacional 5. Estudiantes y profesores hablaron de las características del movimiento, respondieron preguntas y debatieron con los asistentes. Los padres y las madres de estudiantes ahí presentes expresaron su indignación por las acciones de policías, granaderos y soldados y manifestaron su solidaridad unánime con sus hijos y con los maestros de estos. El Consejo de Profesores de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico se solidarizó con el Consejo Nacional de Huelga y comunicó que sus representantes ya están en la coalición. La generación 1965-68 de la Escuela Superior de Ciencias Físico-Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional suspendió su graduación y entregó al Consejo Nacional de Huelga el dinero reunido para festejarla. La Asamblea de Estudiantes del Conservatorio Nacional de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y de la Escuela Normal Superior se han integrado al Consejo Nacional de Huelga y resolvieron suspender los exámenes de fin de cursos hasta la resolución de las demandas estudiantiles. La Federación Estudiantil de Sociedades de Alumnos de la Universidad Iberoamericana apoyó el movimiento estudiantil, que constituye una reacción ante la existencia de un gobierno caduco, de estructuras injustas y de formas de vida sin sentido. Los estudiantes de la Ibero ya están en el Consejo Nacional de Huelga. Una comisión de profesores del Politécnico intentó entrevistarse con el director general, doctor Guillermo Massieu, para hacer la entrega formal de los acuerdos de la coalición que ya recibió el rector de la UNAM. El director pospuso la entrevista para mañana. El doctor Massieu, siguiendo la línea señalada por el general Corona del Rosal, comunicó por escrito a este que ha nombrado a 5 maestros para que formen parte de la comisión propuesta por el regente, la cual deberá integrarse con representantes del profesorado y del alumnado del Politécnico, del propio Distrito Federal y de la opinión pública. Massieu asegura que muchos profesores y él mismo piensan que la oferta del regente es una puerta abierta para resolver algunos problemas. La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, cuya representatividad ya no reconoce ningún estudiante del Politécnico, informó al general regente Corona del Rosal que ha designado a 3 estudiantes para integrar la comisión propuesta por ese funcionario para efectuar una amplia investigación y sancionar en su caso a quienes puedan resultar culpables. Y para concluir este 16 de agosto, el recién creado y por nadie conocido Consejo Nacional de Huelga de Estudiantes Técnicos, cuyos integrantes son miembros de la dirección de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, nombró otros 3 representantes para la misma comisión.